Acá nos hemos convocado en forma pacífica, lo único que necesitamos, por favor, que alguien nos escuche. Nos acaban de envenenar más perros en el predio de Colonia Caro, ya casualidad, no sabemos. Hemos tenido que dejar un grupo grande de chicos allá, de gente de hocicos de Carolla, porque el predio es grande y está abierto, entonces hemos tenido que cubrir. Se han encontrado perros, los han matado a palos, hay otros perros envenenados, el veterinario está allá con el otro grupo de gente que no, obviamente, no podemos dejar que vengan todos porque vamos a dejar librado el lugar allá. Necesitamos en forma urgente la ayuda de la gente de Jesús María. Lo que está pasando en el predio de Nintes es tremendo. Han masacrado 300 animales en 3 meses. Estos no son muertes, como dice el intendente, muertes por casualidad, muertes que se tienen que dar. Son 300 animales masacrados. Hay animales comidos por los bichos, los cuales la señora Majardi no ha pasado información. Hemos tenido que entrar nosotros, ya no nos dejan entrar, nos prohibieron la entrada. Incluso a las integrantes de Salvando Huellas también se les ha prohibido la entrada. Hemos tenido que sacar para poder retirar algunos animales porque están comidos completamente. Tenemos la foto, el intendente subió un link y nos muestra un link con todo lo que se ha hecho con los 200.000 pesos que supuestamente se han invertido. Nosotros no decimos que no se haya invertido, no tenemos ni idea acerca del dinero. Nosotros somos de Hocicos de Carolla, no sabemos dónde fue a parar. No está en el predio, no está en el predio. Si ustedes entran en el predio, por Dios, no hay caniles, han tirado todo abajo, los animales se están matando entre ellos, incluso hasta dicen que han llevado animales de pelea para entrenarlos en el lugar. No nos podemos explicar de qué manera 300 animales mueren en 3 meses. No estamos hablando de un número normal, como dice el intendente. Escuché esta declaración esta mañana de Gabriel Fisak, bueno, un poco planteó que ustedes podrían haber estado mal, digamos, utilizando mal los fondos que les da el municipio. Sí, nosotros, como te decía, somos de Hocicos de Carolla. Las chicas no reciben dinero, ellos pagan las cuentas de algunas de las veterinarias, son muy pocas. Si ustedes tienen en cuenta que nosotros, como asociaciones, se nos cobra 300 pesos una castración, y de Sierras y Parques, nada más, de Los Álamos, estamos sacando 15, 20 animales por día, no solamente para castrar, sino que operaciones, o sea, el dinero que estamos juntando, que realmente lo juntamos con muchísimo esfuerzo y con colaboración de la gente. Él está hablando de 4.000 pesos que pagó una boleta, 300 pesos sale una castración. ¿De cuántas castraciones está hablando este hombre, por Dios?